Acércate a las finanzas de manera simple y consciente para que tomes el control y disfrutes tu vida con intencionalidad. Soy Julio Cañas y esto es Despierta tus finanzas podcast. Un espacio con reflexiones, conceptos y tendencias para impulsar tu bienestar financiero en tus propios términos. ¿Qué tal? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Despierta tus finanzas podcast. Como siempre, un placer estar acá conversando contigo. Hoy en particular quiero compartir una breve, concisa y precisa reflexión que toca el ámbito cultural, particularmente el ámbito cultural latinoamericano, y que tiene sus fuertes incidencias, por supuesto, en nuestro desempeño financiero y incluso nuestro desempeño económico como región. Pero vamos a mantener la conversación aquí enfrascada en ti, en mí y, por supuesto, en nuestros hermanos latinos para debatir, si se quiere, de alguna manera, una conducta particular que he detectado. Pero no sin antes reflexionar, o mejor dicho, refrescar incluso, que prosperar y crecer en el ámbito financiero pues requiere sin duda de una profunda revisión de nuestros modelos mentales, de nuestras creencias, nuestros paradigmas y los juicios que tenemos hoy en día con respecto al dinero. Como bien sabes, y no es cliché, pues el 80% del éxito financiero deriva siempre de los aspectos mentales y particularmente de las acciones y por consecuencia los hábitos que desarrollamos al momento de nosotros tomar decisiones financieras. Uno de los mayores problemas que yo he identificado a lo largo de mi carrera como asesor y educador financiero es particularmente la mentalidad de escasez, ¿okay? Que algunos suelen tener, algunos tuvimos en alguna fase de nuestra vida, pero en líneas generales el latino tiene una fuerte conexión con la escasez. Y es por ello que si buscas conectar con la abundancia, si digamos que esto es un factor en los que tú quieres trabajar, porque quizás hasta ni siquiera te has dado cuenta, pero sí sientes que no estás en la posición financiera que quieres, pues entonces probablemente tenemos que trabajar todo el tema de tu reconciliación con el dinero, relación con el dinero y con las finanzas en general. Y eso es justamente lo que nosotros hacemos al aplicar los fundamentos de bioneurofinanzas en la primera fase de nuestro programa insignia Despierta tus finanzas, el cual te invito encarecidamente a cursar ya mismo si quieres hacer un cambio desde lo interno en tu situación financiera y conectar con tu bienestar. Es un programa que está diseñado para hacerlo a tu ritmo en 4 fases, una fase por semana, donde te acompañamos precisamente en todo lo que es un proceso de organización y transformación financiera, donde pasarás por un proceso de autoexploración, de indagación de tus creencias, tus valores y tus juicios para reprogramar tu mente, que te permite entonces conectar con la abundancia y, por supuesto, también organizaremos tus números, tus cifras, tus finanzas en general, y así que puedas entonces tomar el control de tu destino construyendo el bienestar en tus propios términos. Así que Despierta tus finanzas es un programa en el que pues simplemente vas a estudiar finanzas como nunca las viste, pero como siempre te las debieron haber enseñado. Como siempre, te dejo las notas en este episodio para que vayas ya a inscribirte y por ser escucha de Despierta tus finanzas podcast, pues tienes una consideración especial. Así que revisa ya mismo para el podcast, ve e inscríbete y, por supuesto, empieza entonces a trabajar en un mejor futuro. Te esperamos. Ahora bien, tocado el tema de la mentalidad de escasez, que por supuesto tiene múltiples aristas, una de las cosas que me gustaría de alguna manera abordar es el vínculo que yo he observado que hay entre la mentalidad de escasez y esa cultura del regateo que tienen los latinos a la hora de negociar un precio en distintas situaciones, ¿no? Cuando vas a comprar algo en el supermercado, cuando de repente vas a pedir una cotización para un trabajo. Y hay muchas frases típicas, ¿no? Oño, cuando vas, no sé, una frutería. Oño, ¿cuánto es lo menos que me lo dejas para llevármelo? ¡Ya! Ajá, y si me llevo 3 o 4, ¿me da un descuentico por volumen? Coño, vale, pero yo lo vi más barato, yo no sé dónde. Puedes echar lápiz ahí para ver qué es lo que es, coño, en cuánto me lo dejas, no sé qué. Y tú sabes cómo es todo, coño, que la vaina está jodida. Entonces, coño, de vez en cuando, coño, una cosa aquí, una mano lava la otra y nos echamos una ayudadita. Oye, pana, si me lo dejas en esto, coño, mira que te ganaste, no joda, un cliente fijo de por vida. Entonces, tú sabes, en esa onda juguetona siempre andamos regateando precios y siempre estamos tratando entonces de conseguir forzadamente a veces un descuento. Y es curioso, ¿no? Yo que he estado, digamos, en el área corporativa y que más recientemente, bueno, evidentemente estoy como independiente, autónomo, trabajando en
proyectos, ¿ok? De distintas escalas. Es curioso cómo en algunas escalas no ocurre esto o ocurre con menor frecuencia y cómo a menor escala con los pequeños negocios ocurre mucho. Por ejemplo, cuando yo voy a negociar en mi área de oficio que tiene que ver con consultoría corporativa, la verdad es que a mí no se me presenta mucho este tema del regateo, aun cuando mis clientes son hispanos. Particularmente yo creo que sí se presenta en una negociación, en todo caso, sobre el alcance de los proyectos. Y entonces negociamos, bueno, qué cosas son importantes para el cliente, cuáles son los entregables o los hitos que se quieren lograr que son no negociables. Y en función de eso, entonces se hace una cotización a la medida. Pero hay un juego de negociación relativamente sano que tiene que ver con el alcance y los recursos que se necesitan para lograr esos entregables o esos hitos. Entonces, digamos que ahí la experiencia en mi caso ha sido bastante sana. Pero sí lo he visto muchísimo, no solamente con gente que trata de negociar conmigo desde como consumidor o los pequeños, o los pequeños negocios, cuando se les va a dar una asesoría, cuando se les va a dar una auditoría financiera de esa que yo hago para determinar cuál es la salud financiera y dar recomendaciones a pequeños negocios. Pues entonces ahí sí particularmente me ha pasado con los latinos, no me ha pasado tanto con los americanos, por no decir nada, y he notado una marcada tendencia en la cultura latina de estar regateando, de estar dudando el valor, de estar pidiendo descuentos, ¿no? Y naturalmente, a mí, la razón por la que te traigo esto a discutirlo acá y me gustaría saber qué piensas y simplemente me puedes inclusive compartir esto en las notas de este episodio, ¿no? Quizás en tus historias de Instagram, comentarme qué opinas tú, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, mandarme un mensaje. Pero es interesante porque a mí me parece un poco irrespetuoso el tema del regateo, ¿no? Pudiéramos discutir esto a dos niveles. O sea, aquí pudiéramos discutir todo lo que es el regateo y la pedidera de descuentos en servicios profesionales que implican la labor y el tiempo de una persona y pudiéramos discutir los descuentos en asuntos de productos, de valga la redundancia, de producción masiva que los hace una máquina, que aunque con todo y que sea producción masiva y lo haga una máquina, pues siempre hay alguna persona o un operario detrás de eso y una persona supervisando la operación, ¿no? Pero, ¿qué te quiero decir con eso? Que no es lo mismo tener expectativas de tener un descuento en, qué sé yo, en un celular que lo hacen máquinas o que lo ensamblan personas, lo sé, quizás es un mal ejemplo, pero en algún producto que lo hagan una maquinaria, qué sé yo, en botellas de sodas o gaseosas o refrescos, como le dicen en mi país. Pues, a ver, eso es una embotelladora, es una máquina y de repente es un poquito más impersonal la cosa y los márgenes son más manejables por el volumen y de repente tú puedes tener alguna suerte de expectativa de que no hubo mucho trabajo, a diferencia de servicios profesionales, por ejemplo, en la producción de esa botella y tú dices, bueno, sí, yo quiero un descuento en eso por comprar 12, por comprar 24, por comprar X cantidad en volumen. Pero es que el problema mío y mi crítica y mi desahogo es cuando se trata del trabajo de una persona. Cuando tú estás trabajando con un plomero, cuando tú estás trabajando con un carpintero, cuando tú estás trabajando conmigo como asesor financiero, cuando tú estás trabajando con un doctor, cuando tú estás trabajando con un psicólogo, un terapeuta, un abogado, el tema de estarle regateando precios, coño pana, o sea, tú no tienes idea las horas que uno se ha jodido estudiando para poder traerte a ti soluciones en el menor tiempo posible. No digo que lo hagas tú, pero es que estoy seguro que te has encontrado con gente que lo hace para que estas personas vengan a irrespetar el trabajo de uno. Eso me recuerda a este chiste malo de la persona que se le avería el carro en plena autopista y, bueno, se pone un costado y, por supuesto, llama entonces a un mecánico y el mecánico viene y levanta el capó del automóvil, ve la situación, intenta prenderlo, no prende, ok. Vuelve a intentarlo, no prende, ok. Y, bueno, entonces va y aprieta una cosita y intenta prenderlo, ¡rum! Y el carro prende. Y, bueno, ¿cuánto te debo? Bueno, te debo, por decir, 100. De lo que tú quieras, dólares, pesos, lo que se te ocurra. Oye, 100, vale, pero si lo resolviste en 2 minutos y lo que más o menos te vi fue que estabas apretando una tuerquita y me vas a cobrar 100. Bueno, en verdad te estoy cobrando 1 por apretar la tuerca y 99 por saber qué apretar para sacarte a ti del apuro. Y ahí es donde está la anécdota. O sea, cuando se trata de servicios profesionales, yo creo que en líneas generales es irrespetuoso el tema de estarle regateando el valor a los demás. O sea, te lo voy a poner tan sencillo, como que si yo te doy a ti una cotización de mi servicio, de mis servicios por hora, si yo te doy una cotización de repente de algún trabajo mío de auditoría, si alguna persona profesional te da una cotización a ti en particular, hay dos grandes realidades que tú tienes que aceptar o esas personas que se la pasan regateando tienen que aceptar.
o tú no ves con claridad el valor, razón por la cual no estás dispuesto a pagar las tarifas que se te presentan, o tan sencillo como que está fuera de tu presupuesto y bueno, pana, di next y ya. Pero no estés con esa pendejada de estar regateando precios porque de verdad que estás primero irrespetando el valor del otro. Y la verdad es que al final del día es un boomerang kármico, creo yo, desde el punto de vista financiero, porque entonces estás conectando es con la escasez, como que si estás despreciando el valor que los demás le están dando a su trabajo, de alguna manera esa energía se te devuelve y la invitación acá es en todo caso a pensar es más bien desde la abundancia. Bueno, si tienes para pagar, bueno, qué bueno que este pana vale lo que vale y yo tengo la disponibilidad de pagarle y aplicamos la técnica del arigato in, arigato out, que aprendimos de Ken Honda, de bendecir al dinero cuando pagamos y bendecir al dinero cuando recibimos. Y así la energía fluye, el dinero fluye y todo va bien. Pero cuando estamos con ese sentimiento negativo que genera una emoción negativa, que es el déjame joder al otro para regatear, porque es esa cultura a veces latina de quién es el más vivaracho, quién es el más vivo, quién puede sacarle el mejor precio al otro. Yo siento que es una conexión absoluta con la energía y con la mentalidad de abundancia, donde estamos absolutamente irrespetando el trabajo del otro. Yo creo que la invitación acá, y simplemente esta breve reflexión, tenemos que trabajar nuestras creencias y tenemos que trabajar en respetar lo que hacen los demás. Y si nosotros empezamos a respetar a los demás, pues respete para que lo respeten. Porque si tú andas regateando, espero que no, pero si tú andas regateando todo el tiempo, entonces, bueno, que hierro mata no puede morir a sombrerazo. A ti también te van a venir a regatear y también entonces tú vas a tener que caer en ese jueguito perverso de estar descostando tus precios a cada rato. Cada quien vale lo que vale. Respeta el trabajo del otro para que de alguna manera cuando te toque a ti ser quien cobre y estés en la posición de pasar una cotización por tu trabajo, particularmente porque quienes me escuchan en este podcast y en mi comunidad son autónomos, freelancers, trabajadores independientes, personas que te prestan muchos servicios profesionales, pues entonces las otras personas te respeten a ti también tu valor. Y yo creo que una de las cosas que ha frenado a Latinoamérica como región, entre múltiples cosas que pudiéramos discutir, y te las digo como economista apasionado por la conducta humana y la antropología cultural latina, es que tenemos una fuerte conexión con la escasez, y esto apenas es un ápice, una muestra de esa mala maña, mala costumbre que tenemos en Latinoamérica de no valorar el trabajo de los demás y tratar de minimizarlo en todo momento. Esto no es más que una reflexión, un desahogo. Vengo a la fecha de grabación de este episodio, pues, de pasar por un Black Friday donde veo una excesiva obsesión por los descuentos, y naturalmente esa obsesión por los descuentos se ve también entonces trasladada a los servicios profesionales de los demás, y es algo con lo que simplemente no estoy de acuerdo. Y la invitación es entonces a conectar más bien con la abundancia, respetar el valor y trabajo de los demás para que entonces de manera retributiva, si se quiere, a nosotros también nos respeten el nuestro. Así que, bueno, particularmente si eres autónomo, independiente o freelancer, creo que la invitación también es a que te des tu puesto. No te dejes doblegar, no te dejes, como dicen en mi tierra, partir el brazo simplemente por ceder a la rebaja necia que te puede pedir alguien. Date tu trabajo, porque desde la perspectiva de prestatario de servicios profesionales, si tú rebajas tu precio, probablemente lo vas a hacer con desgano, lo vas a hacer con mala vibra, pues va a decir, coño, me tuve que dejar joder simplemente por agarrar este trabajo. Y peor aún, cuando cedes a hacer el trabajo depende de tu tiempo y después aparece una oportunidad de alguien que sí te quería pagar completo, pero no le puedes decir que sí porque estás ocupado con este compromiso, más aún lo vas a hacer de mala gana. Entonces, como lo ves, por donde lo veas, el tema del regateo al final del día yo creo que trae consecuencias negativas y deberíamos todos como latinos tratar de conectar un poco más con la abundancia. Bueno, lo dejo hasta acá porque era una breve reflexión que quería compartir, y es por eso que de nuevo la invitación es a trabajar nuestras creencias, paradigmas y maneras de relacionarnos con el dinero, y qué mejor que lo hagas de la mano con nosotros en Fintech, o particularmente con nuestro programa insignia Despierta Tus Finanzas. No olvides ir al link que te dejo aquí abajo en el episodio. Tienes una consideración especial por ser oyente activo de este podcast Despierta Tus Finanzas, así que inscríbete ya, actualiza tus paradigmas, ordena tus ideas, ordena tus juicios, ordena tus números, te garantizo que vas a poder construir tu bienestar en tus propios términos. Así que por ahora lo dejamos hasta acá y nos seguimos escuchando en un próximo episodio de Despierta Tus Finanzas Podcast. Te deseo un feliz, productivo y próspero día. Esto fue Despierta Tus Finanzas Podcast con Julio Cañas, un espacio presentado por Fintelhop para impulsar tu bienestar financiero
en tus propios términos.